esfera y os quería hacer varias preguntas. ¿Qué riesgos veis para una buena gobernanza el reciente auge de opciones de extrema derecha? Si veis que se pueden tomar medidas desde sistemas inteligentes, si es que se pueden, o incluso a ver si es que se deben tomar, y hasta qué punto este auge es causa de futuras malas gobernanzas o es consecuencia de actuales malas gobernanzas. Es que ricasco. ¿Quién empieza? Yo cojo una parte nada más. Bueno, la fácil. Yo cojo la fácil, exactamente, ¿no? Vamos a ver, no sé muy bien a qué te refieres, pero supongo que lo puedo adivinar. Yo creo que hay una primera cosa es, estamos en un, lo decía Mario antes, ¿no? Estamos en un momento de gran volatilidad. Volatilidad significa muchas cosas, significa que hay procesos de desintermediación, aceleración, desconcierto en la gente, los clásicos instrumentos que hacían de nuestros espacios sociales y políticos algo estructurado, previsible, un poco rígido, pero bueno, pero organizado más o menos bien, que eran pues, los partidos, los sindicatos, las iglesias, los medios de comunicación, que no solamente cumplían esa función de mediación, sino que además estructuraban un cierto campo social, pues ya se sabía que los trabajadores votaban a tales partidos, que los no sé qué. Todo eso ha sufrido una sacudida brutal, brutal. Por tanto, desde el punto de vista institucional, tenemos una volatilidad desde el punto de vista institucional. Tenemos otra, eso viene acompañado, no sé qué es antes o después, yo ahora lo estoy estudiando y no tengo todavía una respuesta definitiva, pero es apasionante verlo. Tenemos una gran volatilidad, probablemente como consecuencia de esto, en las emociones públicas. O sea, en estos momentos discurren por la calle, por las redes, como unas corrientes magnéticas de euforia y pánico, ¿no? De repente todo el mundo se compra una segunda casa y de repente nadie consume, ¿no? Y los procedimientos que teníamos para regular eso, que eran las medidas anticíclicas, pues no son capaces, ¿eh? Y los gobiernos meten ánimo a la gente y no lo consiguen. Y luego también tenemos otro tipo de volatilidad en el terreno simplemente de la opinión, ¿no? Antes, la opinión del director del periódico de referencia de una ciudad pues era una autoridad, nos gustara o no. Ahora mismo es que ni la conocemos, ¿no? Y lo que estamos es más bien en un entorno de spam político. Hay opiniones, se asoma una Twitter y opiniones, todo el mundo al mismo nivel que un catedrático de Derecho Internacional privado, ¿eh? Y me parece muy bien además que estén al mismo nivel. Bueno, entonces, en este contexto, es que todo, cualquier cosa es posible. ¿Por qué fallan las encuestas? ¿Por qué ya nadie se atreve a hacer programas electorales? ¿Por qué ya nadie promete nada? ¿Por qué los ídolos, los héroes de la política en estos momentos son los oportunistas, ¿no? Lo que mejor puede ser es un oportunista, es decir, alguien que descubre un hueco y entra, ¿no? Pero los estrategas, no, estrategas no hay, porque ¿para qué quieres hacer una estrategia si esto está cambiando? Tal. Yo creo que ese es el panorama en el que estamos. Entonces, yo aquí no tengo muchas soluciones, ¿no? Pero a lo mejor el año que viene sí, si me vuelves a invitar, Imanol, igual tengo. Pero este año no. Yo diría dos cosas. Una, yo creo que hay que dar dos combates a la vez. Y no dar uno pensando que ya con ese basta. Hay que dar un combate que tiene que ver con los hechos y hay que dar un combate que tiene que ver con los relatos. Ahora mismo con motivo de la victoria de Trump en Estados Unidos, una de las cosas que ha sufrido un espectacular aumento ha sido toda la función esta de fact-checking de los medios de comunicación, el Washington Post, tal. Creo que es muy importante eso, aunque no nos va a solucionar nada, porque hay gente a la que los hechos no le importan nada. Y eso es bueno saberlo. Y además los hechos, es que los hechos tampoco son especialmente sexys, ¿no? O sea, a la gente hay que darle un poco, cosas un poco más así. Pero los hechos es muy importante.
Y, no sé, yo he asistido con perplejidad estos días iba a decir debate, pero ni siquiera debate, a ciertas afirmaciones sobre la violencia de género de ciertos partidos políticos que no quiero mencionar aquí porque no se merecen tampoco mucha atención. Pero, hombre, vamos a examinar los hechos, es que los hechos son muy interesantes. Los hechos, los grandes temas que están siendo batalla, caballo de batalla de la nueva derecha, tienen una referencia a los hechos muy débil. Los temas de identidad nacional, los temas de emigración, los temas de feminismo, violencia de género y tal, no resisten el paso. No digo que, no, que los hechos no hagan nada de eso discutible, ¿no? Pero vamos, en lo fundamental, la razón no está de la parte de este tipo de gente, ¿no? Y la otra cosa, yo creo que esto también hay que contarlo bien. O sea, y la gente, primero porque a veces la gente muy entusiasta con el tema del fact-checking se olvida que la democracia es un régimen de opinión. Y lo que hacemos es interpretar hechos. Estamos todo el día, los debates parlamentarios, la Junta General de Guipúzcoa no se discute de hechos, se discute de interpretaciones de hechos. Los hechos son un 5%, el 95% restante son las... ¿Cómo interpretamos? ¿Hemos salido de la crisis? ¿Sí o no? A ver, un hecho que diga que hemos salido, pues depende. Tal. Bueno, ahí está la derecha, la izquierda, hay opinión, ¿no? Entonces, desde luego, sin ese 5% o 10% o lo que sea, todo sale mal. Ejemplo, el Brexit, ¿no? Si ya empezamos con los hechos estropeados, ya todo sale mal. Pero no basta con los hechos. Hace falta un relato, hace falta una ideología, hace falta una teoría, hace falta un mensaje que haga ver cosas que no son evidentes, que no tienen que ver con los hechos, pero que son que las podemos hacer atractivas, ¿no? Yo creo que hay un cierto pesimismo, hay un excesivo pesimismo en relación con un enemigo que es mucho más débil de lo que nos pensamos. Miquel, mucho más débil. O sea, realmente es muy cutre la nueva derecha en todos los países, muy cutre. No, son cuatro cosas cogido con alfileres, un miedo bien manejado y uso de redes sociales, mientras los demás, los buenos, digamos, pensamos que todavía es muy importante un editorial del diario X. O que con las cifras se desmonta una teoría y un miedo que tiene la gente, ¿no? Bueno, y yo creo que hay que dar una gran batalla, ¿no? Yo escribía recientemente, de hecho hoy, que la manera en la que nos estamos enfrentando a estos fenómenos a los que Miquel apela, a mi juicio, con respuestas tipo ilegalicemos partidos, ilegalicemos CDRs o establezcamos cuarentenas respecto a otro tipo de partidos con otro tipo de ideologías, yo creo que eso no tiene cabida en nuestro sistema inteligente definido en el marco constitucional. Por lo tanto, la respuesta que estamos dando desde la configuración de nuestro sistema, de nuestra propia democracia, que no es una democracia militante y no lo es porque nuestra propia Constitución no tiene una cláusula de intangibilidad que proteja esas esencias que hemos considerado que hay que proteger en cualquier condición y en cualquier circunstancia, incluida una reforma de la Constitución. Nuestra Constitución no es así, no está creada así. Hay otras constituciones que sí, la francesa, la alemana, también la italiana, donde han decidido que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, se van a proteger la idea de Estado social y democrático de derecho, se va a proteger la forma republicana. Por tanto, cualquier iniciativa de reforma de esas constituciones no van a poder tocar ese núcleo duro, intangible, de protección, porque son democracias militantes. La nuestra no lo es. Por lo tanto, la nuestra, ante cualquier reforma, podría discutirse todo. Por supuesto, la forma política del Estado a la que apelaba Juanjo, pero también el sistema autonómico y hacer otro modelo en los términos que consiguiera la mayoría pertinente en un momento determinado o en un lugar determinado. Pero hay una segunda razón. Además, nos lo creamos o no, los hechos avalen esto o no, la teoría es que, salvo violencia y salvo la utilización
de procedimientos no previstos constitucionalmente, cualquier opción y cualquier idea es legítima en España y es defendible. Y aquí podremos decir que esta es la teoría, pero que luego en la realidad práctica pues, podríamos incorporar algunos matices y comparto muchos de esos matices que podamos incorporar. Pero estoy hablando de cómo el sistema, ese sistema inteligente, diseña nuestro código de buen gobierno, entendido aquí el sistema democrático. Lo condiciona, lo articula en estos códigos. Por lo tanto, cualquier respuesta con estos elementos, cualquier respuesta a partidos de derecha radical o de ultraderecha, como queramos llamarlos, o respuestas frente a movimientos independentistas en clave de ilegalicémoslo o en clave de interpongamos cuarentenas políticas, a mi juicio, no caben en nuestro sistema político. El comportamiento anticonstitucional no lo tienen ellos. Lo tendríamos quienes articuláramos respuestas desde este código. El sistema creo que, está configurado así. Ahora podríamos discutir por qué nuestro sistema constitucional configura esta manera de entender la democracia en esta clave. Pues probablemente por el contexto del 78, probablemente porque no imaginábamos en el 78 que alguien podría llegar a cuestionar el pacto del autogobierno como fórmula factible de entendernos los españoles. De hecho, se suele decir que en España siempre el sistema autonómico ha estado vinculado como la idea de expresión de la democracia. No cabría un espacio, en España la propia pervivencia del sistema político sin un mecanismo de federalización, si se quiere. Bueno, pero esto no lo protegimos. Si igual resulta que hay que proteger ahora, pues bueno, pues eso será el resultado de ese pacto constitucional que vuelva a dotar, que vuelva a equilibrar la legalidad y la legitimidad, ¿no? Por tanto, esa es un poco una respuesta a una parte de tu pregunta. Y si esto, si lo que nos está ocurriendo en clave del partido de derecha que tú señalabas, Miquel, si esta es la causa o la consecuencia de un buen o un mal gobierno o modelo de gobernanza, yo creo que hay un poco de las dos. Yo creo que nuestro sistema democrático ha dado muestras de fatiga respecto a cómo ofrece soluciones en términos de derechos económicos, sociales y también culturales a una parte de la sociedad. Y hay quien se siente excluido en términos culturales de la idea de lo que debe ser español, lo que debe ser un hombre, lo que debe tal, en esos códigos culturales, y eso también lo explica el surgimiento de algunas derechas en Europa, particularmente en Alemania, ¿no? En términos culturales, y creen que el sistema político no ha dado respuesta o ha degradado la respuesta que daba en esa clave, y todo lo que tiene que ver con la globalización y los efectos de los malentendidos perdedores de la globalización en términos de derechos económicos sociales, ¿no? Nuestro sistema creo que ha dado pruebas de mal gobierno en esa clave. Por tanto, es una consecuencia. Pero es que el surgimiento de Vox yo creo que nos alerta sobre otras opciones de mal gobierno que pueden contaminar el sistema actual o evolucionar el sistema actual en una clave técnica, porque yo creo que son las dos cosas. Es la propia consecuencia y una causa de un potencial fórmulas de mal gobierno que contaminen el propio sistema. Añadir algo más, pero primero yo creo que tampoco en política todas las ideas son respetables. Hay ideas no respetables y las ideas de Vox no son respetables. No son respetables, pero son jurídicamente defendibles, porque yo había apuntado, igual que tú, democracia militante. Lo que pasa es que ha habido distinta gradación, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional en la legalización de Batasuna no dijo lo mismo que dijo el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo dijo que la democracia puede hacer daño a la propia democracia para protegerse como democracia, y lo hizo amparándose en una sentencia que equiparó a ETA con Batasuna, y entonces entendió que el fenómeno violento sí que justifica la ilegalización de una idea política, ¿no? Pero luego llegó Sortu y
la votación en el Tribunal Constitucional, después de la sentencia de Estrasburgo, fue por un voto y condenaba expresamente a ETA. Entonces, cuando, tercero, hablando de ética, por supuesto, se puede defender, otra cosa es que tengas votos, la supresión de las autonomías, la derogación de la ley de violencia de género, la determinación de que el matrimonio es un matrimonio entre hombre y mujer y todo lo demás no existe, lo puedes plantear, no son ocurrencias, son cosas pensadas y orientadas a despertar una dimensión capertobetónica, en mi opinión. Hay mucho más de anticatalanismo que de fascismo, ¿no? En ese voto de reacción en Cataluña en particular, porque el pacto territorial no ha existido y la democracia territorial tampoco ha existido desde ese punto de vista. Pero no, yo creo que sacrificar en el altar de la bondad democrática un derecho democrático hay que pensárselo mucho antes de todo eso. Estoy completamente de acuerdo. Pero me da la sensación de que hay quien está corriendo para equiparar a Vox con cualquier otra formación política para hacer política, ¿no? Y es muy diferente defender la independencia que defender ideas que suponen remontarnos a 60 años atrás. Respeto lo que cada política, casa política haga, pero no me van a poder convencer de la bondad de entender que es un sujeto político más. Y quien lo haga debiera de tener un coste político electoral si los demás pensamos en torno a ello. Pero eso, ¿hay cultura política para entender eso o no? ¿No? Por eso hay que leer el libro de Daniel Comprender la democracia, porque yo creo que eso, no, es que había que colarlo en algún momento, ¿no? O sea, si va pasando el tiempo y aquí nadie, ¿eh? Nadie. Y yo creo que... No, y... Creo que algunas de las reflexiones que estamos comentando se resuelven de esa manera, ¿no? Dándole esa responsabilidad también, ese compromiso al ciudadano para que castigue esas opciones sin tener que recurrir ni al Código Penal ni tener que recurrir a la configuración esencial del sistema democrático como una democracia no militante, en la que yo me siento más cómoda que no en una democracia militante, sobre todo si no está claro dónde vamos a configurar el pacto de lo militante. Pero claro, yo creo que ahí sí que es interesante señalar que a veces el ciudadano dimite de su condición de ciudadano, o al menos de eso, esa concepción republicana y honorable de lo que debe ser un ciudadano, ¿no? Pues un ciudadano ilustrado, un ciudadano... cuando digo ilustrado, digo con un conocimiento de lo que es el sentido de la política mínimo, formado, con esa capacidad para alejarse de lo que son sus intereses estrictamente particulares y hacer un juicio político en clave de interés general, ¿no? Eso resolvería la situación de exclusión de un partido que no nos inspira en sus ideas ningún tipo de juicio positivo, pero sin tener que recurrir al Código Penal para ello o cuarentenas de corte político. Porque alguien lo decía, Daniel, ¿no? Decías, este tipo de partidos no tienen tanto poder. Yo siempre digo, los que tienen poder son los ciudadanos. Los ciudadanos, con un gesto, con un movimiento, son quienes influyen en el comportamiento de los políticos. Los políticos están todo el día observando por dónde va la ciudadanía, qué es lo que les mola, qué es lo que les gusta. Y eso es lo que les hace, no los editoriales de los periódicos, eso era antes, no los presidentes de los grupos de medios de comunicación, ¿no? Es los ciudadanos, ¿no? Pero lamentablemente, no sé si podemos confiarlo solo y exclusivamente todos los ciudadanos. ¿Qué yo? Bueno, eskerrik asko eman dituzuen hitzengatik eta ezagutzagatik. Nik voy a haceros una pregunta a cada uno, pero a María le preguntaría cuáles son características, los elementos de un sistema inteligente. O sea, ¿cuáles son? Porque no puede ser el procedimiento, porque para esto ya tenemos la burocracia. Ya... O sea, ¿cuáles son esos elementos? ¿No? ¿Qué hace que ese sistema sea inteligente? ¿Cómo haces las redes de conocimiento? Bueno, estas cosas. Una.
A Daniel, yo comparto contigo, yo creo en la política, por lo tanto creo firmemente que hay que reforzar la política. ¿Cuál es el camino para reforzar la política? Porque en estos momentos, en el entorno, no solo los movimientos de extrema derecha, que además posiblemente estén más relacionados que eso de que han salido esporádicamente. Uy, qué casualidad, Vox. No, Vox no es una casualidad, ¿no? O sea, están Vox, está la derecha francesa, está la polaca, está la austriaca. Según contaba la vez pasada Manuel Castells, está hoy Steph Bannon detrás de todo esto. En fin, es algo más complicado que eso, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, donde tenemos a un Macron, que tampoco es político porque no es ni derechas ni izquierdas, pero le salta los chalecos amarillos, en todo este sistema, bueno, y luego, claro, los antisistema por excelencia, ¿no? Pues tu amigo, el estadounidense. En ese marco, ¿no? ¿Cómo se refuerza la política, que a su vez significa reforzar la democracia, ¿no? Y para Juanjo, como es el europeísta por excelencia, Europa necesita democratización, ¿no? O sea, Europa, los ciudadanos y las ciudadanas lo sentimos, bueno, en las antípodas, ¿no? Y usamos Europa en función de lo que nos interese, ¿no? O sea, nos puede interesar pues que sea el culpable de todos los males del territorio, o nos puede interesar que sea el enganche que nos permite decir que la justicia de aquí es no es democrática, ¿no? Aparte que no lo sea, quiero decir que ¿qué hay que hacer? O sea, el manifiesto de Piketty y compañía sobre la democratización, sobre el manifiesto de la democratización de Europa, ¿qué opináis, por ejemplo, ¿no? Oye, que esas, más o menos. Porque lamento defraudarla, pero es que una de las claves esenciales de los sistemas inteligentes son los procedimientos. Es verdad que a veces el lenguaje nos permite enmarcar las reflexiones en una parte más sabida o en una parte más innovadora, ¿no? Y cuando usted decía, no me diga procedimientos porque procedimientos es burocracia. En el momento en que, ¿no?, en que usted lanza la palabra burocracia, ya inmediatamente el marco mental que nos configuramos es algo obsoleto, es algo poco innovador, es un elemento, incluso si me permiten la licencia, algo viejuno, propio de una organización que no es moderna y que no está acomodada a los nuevos tiempos. Pero el procedimiento es lo que permite la predecibilidad, el procedimiento es lo que permite la trazabilidad, el procedimiento es lo que da certezas y seguridad, y es lo que facilita, digamos, es lo que impide que un mal gobernante meta la mano. Cuando digo meta la mano, no es meta la mano en la caja, es interfiera en la solución predecible, objetiva, no arbitraria de ese procedimiento en función de pretensiones que podamos llamar espurias, que no tienen por qué ser delictivas. Esta es la clave principal de un sistema inteligente. Que los procedimientos sean ágiles seguramente nos permite matizar esa idea de burocracia como obsoleta, lenta, tal. Que los procedimientos sean digitales o o nos inunden en papel puede ayudarnos a configurar una idea de sistema inteligente más moderno y más acomodado a los nuevos tiempos. La innovación en la clave del procedimiento tiene que apoyarse, por supuesto, en cualquier tipo de herramienta que haga que este sea ágil, que este sea pues más acomodado a los tiempos y por tanto introduciendo dosis de modernidad. Pero es procedimiento, no hay otra clave. Imagínenselo así, solo con un procedimiento donde se sabe quién debe hacer qué en cada momento, es prescindible el responsable de la unidad, entendiendo aquí por una unidad administrativa o una organización. Sin ese procedimiento, no, nadie sabe qué debe hacer en cada momento sin que se lo tenga que decir el responsable de la unidad.
es procedimiento. Luego lo hacemos digital, lo hacemos más acelerado, lo hacemos más transparente, lo hacemos en una web, permitimos una ventanilla única para facilitar, pero es procedimiento. Si es verdad eso de que decimos tantas veces, de que la política es un asunto de todos y de todas, también la solución a esa pregunta que tú me has hecho, Esther, tiene que involucrar a todos y, por tanto, no se refiere a lo que tiene que hacer el sistema político, sino a lo que tenemos que hacer la gente. Entonces, aquí ya me veo en la dificultad de decir algo en dos minutos, ¿no? Pero alguna cosa sí que se me ocurre decir, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la política? Primero, yo creo que una de las cosas que más daño está haciendo a la política, se dice muchas veces, el crecimiento de la desigualdad o el mantenimiento de la desigualdad está haciendo un daño terrible a la política. El combate contra la desigualdad tiene mucho que ver con la eficacia del sistema político a la hora de efectivamente recortar esas desigualdades, ¿no? Yo creo que tenemos sistemas políticos diseñados en un momento y en un paisaje completamente distinto del que tenemos, que aplican políticas como si ese paisaje no hubiera cambiado. Entonces, instrumentos neo-keynesianos para combatir la crisis económica. Y si es que esta crisis económica no se puede entender con las categorías de la crisis del 29, es una crisis distinta que tiene que ver con, y la salida tendrá que ver con la innovación, con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, algo que está muy en el origen de los populismos más bien de derechas, ¿no? Que es la idea de el Estado como el Estado, no, el poder público, pero el Estado, sobre todo como organismo de protección, ¿no? Bueno, en estos momentos el Estado no protege casi nada, ¿no? Pero no hemos encontrado equivalentes funcionales para desarrollar esa función. Entonces, yo creo que en estos momentos la gente está muerta de miedo. De dos maneras. Hay el miedo de derechas, que es el miedo a perder la identidad, digamos, ¿no?, por el multiculturalismo y la inmigración, y el miedo de izquierdas, perdonadme la simplificación, que es la precarización laboral, la desigualdad, etc., ¿no? ¿Cómo hacemos frente a eso? Con un Estado que va a seguir abierto, sin fronteras, y por otro lado, con una seguridad que no se puede proporcionar más que en contextos abiertos y, por tanto, habrá que inventar. Claro, es que esto es muy complicado porque donde antes había el cierre del espacio para proteger, ahora lo que hay es todo lo contrario, que es colaboración. O sea, con motivo de los atentados yihadistas de Barcelona, fue un momento muy revelador de la escasísima capacidad de colaboración entre las policías, ¿no? A mí eso me preocupa muchísimo porque, oye, si cerramos las fronteras, perdón, si abolimos las fronteras, es a cambio de abolir también las fronteras policiales. Lo que no puede ser es esto. Tenemos un pan como unas tortas. O sea, tenemos aquí una cosa donde hay fronteras abiertas y las policías mantienen sus competencias y no tienen información. No digamos ya lo que ha costado que la Ertzaintza sea una policía integral y que, en fin, todo esto que se sabe y que tenga acceso directo a Interpol, etc., ¿no? Es decir, estamos en un momento en el cual los viejos instrumentos no protegen, pero al mismo tiempo el mundo está muy desprotegido y la gente está muerta de miedo. Entonces, para eso hay que generar, decía Macron al principio de su mandato, decía, hay que interpretar bien la cólera de los pueblos. Luego no le ha salido muy bien, pero es una gran frase, ¿no? Hay que interpretar, o sea, incluso hay que interpretar bien la cólera de los pueblos de derechas. Y la cólera del fenómeno que está detrás de Vox, que yo lo interpreto, y el otro día lo dije en El País y me llovieron palos por todos los lados, yo lo interpreto como un fenómeno psicopatológico. No, yo no creo que haya una ideología sofisticada, neofranquista, eso es lo que hay es una cosa muy rudimentaria, mucho más rudimentaria, que tiene que ver con las patologías de un montón de gente que coincide, el macho que no sabe qué coño hacer en este mundo, ya ha perdido su orientación,
el cristiano viejo, tal, el franquista típico, un conjunto de grupos sociales que al final han dado, oye, 400.000 en Andalucía. Y una gente que quería dar una patada encima de la mesa porque está molesta y quiere que Susana Díaz se vaya y cree que eso es lo mejor. Bueno, todo eso forma una amalgama. Entonces, eso hay que interpretarlo bien, ¿no? Hay que interpretarlo bien significa a veces también pues, no darle la razón, pero no actuar como si no hubiera gente que tiene miedo. No, yo sé que hay gente que tiene miedo. Ahora voy a hacer, a lo mejor lo que tengo que hacer es meterles más miedo. Bueno, y luego, otra cosa, para no extenderme demasiado, decía, si esto es de todos, tiene que ser una responsabilidad de todos. Cuando mi maestro en filosofía, que es Xavier Ruber de Ventós, o uno de mis maestros, decía una cosa, cuando yo era muy, muy joven, decía, o sea, antes de ayer, me decía una cosa, si veis un linchamiento, hay que defender instintivamente al linchado. Y esto lo decía en el terreno intelectual, ¿no? Y es una cosa que yo lo he tenido siempre muy marcado aquí, ¿no? No solamente en el terreno de la calle y tal, sino también intelectual. Si hay un linchamiento contra una idea, contra algo y tal, o sea, ojo, ¿no? Entonces, yo cuando veo que se explica una situación, porque, y esto es lo típico, que te lo compra todo el mundo, porque tenemos una clase política corrupta, una porquería y tal. Mira, no, linchar a la política. La política es un fusible y, por tanto, es como el entrenador en los partidos, en los equipos de fútbol. Tal. Sí, es al que hay que quitar cuando las cosas van mal, pero no tiene la culpa. Entonces, los políticos son el fusible, son el entrenador, pero, hombre, no nos lo pongamos tan fácil. No tiene la culpa. Si ahí está, lo que no puede ser es que tengamos una clase política tan mala y que esa clase política haya salido de un pueblo tan bueno. Aquí, que alguien me lo explique. Aquí, yo creo que hay por lo menos un triángulo de instituciones que no lo estamos haciendo muy bien. Políticos, medios de comunicación y la gente. Y yo me pregunto, ¿y la gente qué hacemos? O sea, tú en tu familia, cuando surge un conflicto, ¿eres capaz de resolverlo, como decía Mariola? ¿Eres capaz de articular en tu familia? Fíjate que es una cosa muy pequeña, irrelevante y tal. ¿Una solución en términos de bien común? ¿O lo entiendes como una mera agregación? O sea, ¿tú pactas en tu familia? Y no me vengas con cuentos. Si tú no pactas en tu familia, ¿tú cómo tratas? O sea, ¿cómo consumes? ¿Cómo tratas al diferente de cualquier punto de vista, ¿no? Que tiene otro, que viene a otro país o tiene otra orientación sexual o que te resulta... No sé, ¿cómo lo tratas? Ya está. Yo el otro día cené con un amigo mío de izquierdas y en la manera como trataba a la persona extranjera que nos estaba sirviendo la mesa, yo le dije, joder, ¿cómo se nota que eres un tío formado en la izquierda? Esto no es lo de aquel político español que no citaré ahora que decía, ay, esos camareros antes que te venían un finito y te lo traían y tal. No, no, trataba con verdadero respeto, exagerado respeto. Y decían, tomé un buen ejemplo de decir, esto hay que enseñarlo, esto hay que decirlo. Este es un demócrata, este sí que es un... Es decir, yo creo que yo soy partidario de pensar que la política no es una cosa que tiene que ver con las instituciones, no solo, sino que está... Antes decíamos, el cuerpo es política, todo es política. Pues claro... Todo es política. Las relaciones entre nosotros son política. Que yo, por ejemplo, ahora estoy hablando, haciendo un uso excesivo de la palabra, es mala política. Bueno, da, amaitzeko beti da hor Europar, ¿eh? Labur azaldu con eso. Yo empezaría con un mensaje positivo. Yo creo que Europa es una potencia emergente y no decadente. Si la comparamos con Estados Unidos y su capitalismo caníbal, más allá de quién está al frente, o iba a decir la Unión Soviética, pero la Federación Rusa con el zar por ahí, o Brasil, que hasta hace poco se comparaba con el primer mundo por crecer al 5% durante una década y qué nivel de desigualdad, o China, ¿no? El totalitarismo capitalista de más desigualdad que nunca ha habido, ¿no? Entonces, yo creo que Europa, como modelo social y político, requiere de mucho más cariño y de mucha más solidaridad de la que tiene. Dos, la solidaridad se ha gripado porque lo intergubernamental prima no solo sobre lo supranacional, sino adintra internamente también, ¿no? Es un dilema. Daniel tiene un libro fantástico sobre esto, explicando, y los dilemas
son problemas con los que hay que convivir. No tienen una única solución, corrígeme, Daniel, pero desde luego yo aquí no creo que... Hemos pasado de pensar que Europa tenía un problema de no saber venderse a evidenciar que es que no tenemos un modelo de lo que queremos ser de mayor, ¿no? Somos adolescentes políticamente. Lo intergubernamental hace que basta con ver los 5 escenarios que Juncker dibujó, ¿no? El único, el válido, es el de más integración, seguramente no yendo todos a la misma velocidad, porque si no nunca vamos a poder hacer nada. Pero hay dos cosas, por terminar, que podemos hacer por Europa. Lo primero, nos lo decía el presidente de la London School, Calhoun, que era escocés, y que decía que las naciones salvarán a Europa, ¿no? Las naciones, no los estados, porque los criterios de solidaridad emergen cuando hay un elemento de cohesión, ¿no? Ahora hay quien habla de la Europa de las ciudades, que es otro elemento metafóricamente precioso de lo que puede ser Europa. Pero si entre el ciudadano y Bruselas el único demos o sujeto político que hay es cada uno de los respectivos estados, podemos esperar otros 50 años y no vamos a tener un proyecto europeo, ¿no? Creo que ese es un dato. Y dos, es cómo articular una rebelión cívica, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? No solo por las lamentables imágenes de Juncker un día sí y otro también, ¿no?, sino porque elegir al presidente de la Comisión Europea, lo dijo Marc Leonard, es lo más parecido a la elección en el Vaticano del Papa, ¿no? Hay fumata blanca y no sabes quién ha decidido que sea él. Desde luego no somos nosotros eligiendo en mayo. Empezamos mal, porque si yo os preguntara el nombre de 6 parlamentarios o parlamentarias de los 75 de Gasteiz, unos cuantos lo sabéis. 6, pido 6. Porque elegimos al lendakari o a la lendakari, no elegimos en el sentido final, totémico, a los parlamentarios o parlamentarias que son fundamentales en la democracia, ¿no? Pero aquí no tenemos eso, no tenemos democracia transnacional y, sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Termino. Que hemos pasado de ser estados decimonónicos a estados miembros y los estados miembros quieren volver a ser estados decimonónicos. Ahí está el Reino Unido queriendo volver al imperio, ¿no?, al imperio de cuando lo tuvo por dominar las vías navegables. Es un esperpento pensar que en el siglo XXI se puede pensar en ser más independiente por salir de Europa. Y porque creo además que para las naciones sin Estado, entre las que nos incluimos, ese es el destino real, unidos en la diversidad, interdependientes, no peleando por absurdas soberanías, sino hacer cosoberanías, ¿no? Me parece que es un ejercicio tan precioso y tan bonito que si lo dejamos tirar por el sumidero, desgraciaremos la vida de generaciones futuras. Entonces merece la pena intentarlo desde ese ámbito, pero para eso hay que sacar el yugo estatal, que es el amianto de ese proyecto europeo, ¿no? No sé si hay... Tenemos un 30 segundos para poder completar esta idea en términos de Europa que señalaba Juanjo. Yo creo que vivimos en Europa dos temas que son novedad y que dificultan un poco cómo va a ser ese futuro de la Unión Europea en el caso de que sea. Uno de los elementos que es novedoso del proceso actual de integración europea es que tiene fatiga de integración y es probablemente la primera vez que esto ocurre. Es decir, los Estados miembros le han transferido a la Unión todo aquello que podían hacer sin acabar, en el caso de que le cedan más poder de actuación, sin acabar de diluirse realmente como lo que eran el Estado-Nación. Y yo creo que de ahí viene mucho esa idea de la nostalgia de volver a recuperar la concepción del 19, ¿no? Solo hay un campo donde la Unión Europea está dando muestras de que tiene margen de desarrollo en la integración, que es la defensa. No hay, y si fijan la atención en la agenda política de la Unión Europea, este es el único campo donde concita cierto consenso en términos de impulso político. Segunda circunstancia que se da como novedad en la Unión Europea y que hace plantearse un futuro complicado, pero tendremos que aspirar a que sea, ¿no?, es por primera vez hay Estados miembros que están desafiando los fundamentos de la Unión Europea y están desde el 2009 vulnerando con cierta naturalidad los valores de la Unión. Hasta ahora constatados el caso de Polonia y Hungría y algún otro más, yo creo que comportamientos
y la Unión Europea no sabe qué hacer con ellos. No sabe qué hacer. Nuestro sistema inteligente no tiene herramientas, más allá de la activación del artículo 7, que está bloqueado, para poder reconducir la situación, porque no se trata de sancionar, se trata de reconducir la situación. Y yo creo que estos dos elementos hacen que la preocupación sobre el futuro de la Unión Europea sea una preocupación consistente.